¿Te encierran? Chato, güey. Ay, maldito, ahorita se ve preciosa la motora. Chequen nada más. Me gusta mucho que esté así, pues nublado. Me encanta. Nada más que ahorita tengo mucho frío. La motito aún no ha pasado su periodo de asentamiento. Pero pues la puedo revolucionar a las 6500, 7000 revoluciones por minuto máximo. Y eso me da una velocidad promedio máxima de 110 kilómetros por hora. Así que pues para donde yo me dirijo, está más que bien. Considero que no se le pide nada absolutamente a nadie. Su madre, raza, es un chingo de frío. Hay solecito y lo que quieran, pero no mames, se siente bien pinche fresco. Rico, pero fresco. Qué riquísimo se agarran las llantas, ¿eh? Qué riquísimo se pega la moto, o sea, no, una confianza que me da, exquisita, ¿eh? Se los juro, muy, pero muy rico. Ay, caray, se me espanté. Dije, ahora. Me iba a frenar, le dije, no, una madre. Lo que iba pensando era en cómo la moto jala súper sabroso, aún sin meterle tanta crema. Neta, no sé cómo explicarles que es una chulada. ¡Ay, padrino! ¡Qué riquísimo! Desde aquí comencé a sentirme raro al darle algo recio, ¿o no? Y no sé si les ha pasado algo similar al salir a rodar. Esta curvita está riquísima, ¿eh? Su madre. De repente le daba recio y de repente volvía a dejar de acelerar por un sentimiento medio raro. ¿Qué te pasa? Llegando a GTO con unas rolitas sabrosonas. Estoy en tu lista, le metas a futuro. Ya. Ay, perro, ya vienes quemando llanta, desgraciado. Vamos a darle un ratito. Ah, Simón. No, pues sí, igual cada quien a su ritmo. Tranca. Va que va, dale. Hay que darle, bandita. Hay que checar qué coño podemos meterle. Luego este de farolzote. Ya. Che, vato. Yamaha R15 por Duke 390. Ya. No, hasta en el día de mañana cuando quiera. Es más, si quiera al rato, va por una Z900. Así esta la trae de 10, banda. ¡Ay, ay, ay! ¿Vieron eso, hermano? A darle un poquito sabroso, porque no me dejarán mentir, ya estando ahí, le quieres meter buena crema. Ah, pero qué riquísimo me veo, dándole a la Cool Baby jajaja XD. Ay, padrino. ¡Ay, mi loco! ¡Hora, brother! Mi hermano. ¡Y no manches! ¡Ah, no manches!
Diego. Para allá apenas íbamos a correr. Ni tengo pila en la cámara, de hecho. ¿Eh? Ni tengo pila, ¿no? Te iba a decir, ahorita nos detenemos. Ay, cabrón. Ya me mareé yo, güey. Estoy más mareado que tú, güey. ¿Te va a doler? No. ¿En qué chocó? No sé, güey. Voy llegando. ¿Qué? ¿Cómo que se patinó? Ah, ¿patinó la llanta? ¿No tienes libre? Fuck. Va a estar bien. Mira, no se fracturó el hueso. Ay, no. Lo bueno, güey. ¿Qué arreglar? Sí queda, güey, sí queda. ¿Mande? Sí queda. Sí. La rodilla. Tiene que coser, güey, se te abrió. Bueno, la pierna, la rodilla. No, la rodilla está bien. Sí, está abajo, güey. Es que me caso en 3 semanas. ¿La boda? Sí, no voy a poder casarme ni así. Va a ser una boda muy al estilo. ¿De dónde son? Los cuatro. Acá me lo voy. Ah, la verga. ¿Estamos viendo usted, bro? Sí, güey. Ya es que te había dicho. Sí, güey. Apenas ayer estaba platicando con él. Sí. Es que traigo una igualita, güey. ¿Cuál? Bueno, como igualita. ¿Ah, es una que tengo? Bueno, ahorita no la traigo, ahorita traigo la otra, güey. Pero. Sí. No, güey. ¿Qué iba a comprar? ¿A ver, ¿sí todavía? No mames, banda. A la madre. No. El golpe estuvo. Bueno, mejor dicho, la cortada súper profunda. Ya se le veía el hueso. Uf, no manches. No sé en cuál. Ah, pues creo que es esta la moto. Esta la moto de atrás, ¿no? Cuidado, en serio, Uno quiere venir aquí pues a disfrutar y todo, ¿sí? De repente pues no salen las cosas como queremos. Nunca sabe lo que tiene que pasar. Sí, pues sí. No, oigan, sí quedó un poquito feo el impacto, O sea, sí se ve buen madrazote. Se dobló aquí inclusive pues este todo el slider, brother. En el escape también tiene madrazo. Ah, sí fue un impacto fuerte, no manches. Fíjense la importancia de lo que le decía a mi compito de Arguello la otra vez. La importancia de tener unas rodilleras, inclusive económicas. No tengo las imágenes explícitas, pero no. Se ven viendo feo. Chingada madre. Sí, gracias. Uf, banda, ya hasta me dio un poquito de miedo. Chidaco, yo de hecho les quería mostrar que ahorita ya la motito la traemos acá en la sierra y todo. Por lo mismo de superior asentamiento, ¿no? En cuestión de que no. De que se puede traer y de que pues no hay que meterle tanto. Pero bueno, les repito, bandita, cuídense mucho, neta. Todos estamos pues al peligro en cualquier momento. Estás de los más chingones y traigas las motos más placosonas. Un descuido, un pestañeo en un segundo, vas para el suelo y
accidente, puede llegar hasta ser fatal. La neta, considero que le fue bastante bien a ese brother. Bueno, le repito también, no me gustaría estar con la cámara grabando y que me hago el sordo de que, ay, ¿cómo estás, bro? Y en lo que me acerco y todo. Se me haría como muy falso, la neta, y algo irrespetuoso de mi parte, ya se los he dicho. Más que traerles contenido de morbo, pues les traigo más tipo de información. Porque pues se me hubiera hecho súper fácil, prendo la cámara, me acerco. Yo creo que fácilmente miles de vistas, sin problema alguno. Pero eso no es el chiste, o sea, eso ya es lucrar un poco con pues el accidente de otra persona. Imagínense que el día de mañana soy yo el que se cae, todos ahí grabándome. No me agüitaría tampoco, pero pues igual, o sea, no es como que de mi agrado. Ah, no estaría darte dos a ti, bro. Mira, bro, igual. Caray. Ay, muchas gracias, Mira, bro, igual estas dos. Y si le pasas a aquel brother. Sí, muchas gracias, O sea, les otra banda, otro accidente, nenes. Creo que ya es señal, ya no le vamos a meter, ¿verdad que no? Ya estuvo suave, ya vimos dos accidentes. Uno muy, muy grave. Y ahorita, justamente aquí en la curvita de la Mancha, banda. De hecho, ahí está toda la flota, chequen. Bueno, más bandera, más raza. Una NS200, el chavo, pues, no sé qué pasó. De hecho, yo lo vi. Estábamos sentados acá arriba, ahí sentaditos viendo. Porque luego hay banda que se pone ahí en el muro de contención. Pues no mames, eso está mal para mí. Ya, a lo mejor para mucha banda, pues nada, pues les gusta ver. Pero para mí está mal. Y para acá arribita, volteamos a ver. Y de hecho, el chavo pasó así súper rápido. Y luego, o sea, neta pasó. Y ni un minuto pasó, o sea, de que le dio. Regresó de retache y pum, güey. Vergazote. Che, moto dio vuelta. Cayó en la Mancha, justamente aquí en la curvita de la Mancha en Guanajuato. Y la moto llegó como hasta acá. Ya es lo que se le chingó fue lo del faro. Y se salvó, porque trae unos sliders bien mamalones. De hecho, ahorita pues quiero ver si me acerco un poquillo. Nada más que no me quiero ver tan mal educado. Pero nuevamente, le repito, pues es el pinche detalle, pues, banda, de que si van a curviar, pues lo hagan con su debida precaución. Yo sé que no estamos con la mentalidad de que, ay, me voy a caer, ay, qué ganas de caerme. Obviamente no, banda, pero pues también hay que estar como que más conscientes o agarrar el pedo, pues, ¿no? Que no es cualquier cosa, imagínense, te cae y pasa un pinche carro y se lo lleva. Pues no manches, así estaría medio culerote, la verdad. Es un juego, no es cualquier cosa, cualquier detalle. Le chingó todo el faro, banda, y le repito, le hizo un parote de los sliders, trae pues doble como los que yo traía en mi NS, pero más gruesos, o sea, mamalonzotes, neta. ¿Es el guante? A verlo. Oye, oh, evidencia, banda, evidencia, chequen. Y también ayuda mucho, ¿no? No mames, imagínense, si no hubiera tenido un guante, se raspa la mano, inclusive hasta se la rebana o algo. Chequen, no, o sea, sí. Haz un paro, quiero, ¿no? Guantes de cualquier marca, de cualquiera. Mientras tengan guantes, parotote. Chequen aquí el dedito. No. Cuidado, bandita, neta. No es cualquier cosa. Siempre con su debida precaución. Pero bueno, ahorita estoy pensando a ver si le doy. Yo quería darle macizo, pero ya me dio miedito, la neta, ya. Ya van dos que veo el día de hoy, imagínense. La tercera, la vencida, voy a ser yo. Yo ahorita con esta no trae ni slider. Voy a estar chille y chille. Se me va a caer y voy a chillar más por mi moto que por la raspada que voy a tener yo. Hey, bandita, chequen, ahí está la motito. La que sufrió el accidente. Creo que no la pueden encender y pues ahí se ven los sliders, unos crash muy buenos, por cierto. Acaba de traerla para que chequemos qué más le pasó, pues. Una raspadilla nomás, ¿no? O sea, una caída. Es el detalle, pues, banda, les digo. O sea, mucho cuidado, precaución, les digo. Aquí la banda está pasando vuelto madre, ya. Acá más flotito, ¿cómo de que no? Ya raza que se va, raza que viene, raza que va llegando. Terminamos el video recordando que en casa siempre, nice, pero siempre nos esperan. Recuerden salir a rodar con precaución y sobre todo con protecciones.